Nos engañaron, abuelo. Todo este tiempo nos estuvieron mintiendo solamente. Y pensar que tú los protegías y los defendías. No sabes cómo me arrepiento. Pero a mí también me engañaron. He sido un tonto, de veras un tonto. He perdido la batalla más importante de mi vida, que era protegerlas a ustedes. Esta es mi derrota más dolorosa. Nosotras los amamos de verdad. De verdad. Lloren, hijas, lloren. Desahóguense conmigo. Abuelito. Yo también me siento traicionado. Abuelito. Yo los admiraba mucho a ellos por cabales, por honestos. Jamás me imaginé que ocultaban ese secreto tan terrible que es la venganza. Ay, bueno, ya. A ver, si en algo nos parecemos a los reyes, es en que siempre estamos unidas. Así que de ahora en adelante vamos a estar más unidas que nunca. Sí, así va a ser. Así va a ser. Unidas. Nadie podrá vencernos. Nadie. Sí. Nadie. Así va a ser. Así va a ser. Qué escena tan conmovedora. Gabriela, no vengas ahora a destilar tu veneno, ¿eh? Porque esta vez sí estoy dispuesto a todo, ¿entiendes? Es cierto. Siempre estás dispuesto a defenderlas de mí. Pero no de los extraños. Tú ayudaste a que esos malvivientes aprovecharan de ellas. Tú eres el culpable de todo. ¿Yo? Sí, sí, solo tú. No, no, mamá. No culpes al abuelo de nuestra desgracia. Y si vienes a disfrutar de nuestro dolor, ¡adelante, mamá, hazlo! Es cierto. Estamos sufriendo. Y no lo vamos a ocultar, mamá. No lo vamos a ocultar. Equivocada está, Sofía. De ninguna manera me complace su dolor. Ustedes siempre me han acusado de no quererlas, de ser una mala madre. Aunque mi única preocupación siempre fue protegerlas. Quise prevenirlas porque una madre nunca se equivoca. Pero jamás me hicieron caso. Y se burlaron de ustedes. Ahora pueden entender mi dolor. Cuando me enteré que su padre me había traicionado. Pero en mi alma hay rencor. Así que pueden regresar a la casa cuando quieran. Esta sigue siendo su casa. Y yo, su madre. ¿Y qué va a pasar si regresamos a la casa? ¿Vamos a estar obligadas a bajar la cabeza? ¿A someternos de nuevo a tu voluntad? Me doy cuenta que no aprende, Sofía. A pesar de haber sufrido la peor de las humillaciones como mujer, sigue siendo rebelde. El dolor enseña muchas cosas, mamá. Y tú, mejor que nadie, lo sabes. Puedo perderlo todo, menos mi dignidad. Esta vez no pienso doblegar tu dignidad. Respetaré sus decisiones. Siempre y cuando ustedes respeten mi opinión, como su madre que soy. Conviviremos en paz. Todo podrá regresar a la normalidad si ustedes ponen de su parte. ¿Estás hablando en serio, Gabriela? ¿Cuántas veces fuiste a pedirme que recapacitara? ¿Y ahora que quiero ayudar a mis hijas,
¿Dudas de mí? ¿Es que no hay manera de darte gusto, papá? Mamá, mamá, yo sí te creo. Y estoy de acuerdo contigo en todo. En todo, mamá. Sarita, hija, me esperaba menos de ti. Yo también regreso. Y espero que cumplas lo que acabas de prometernos. ¿Y tú qué dices, Sofía? ¿Cuál es tu decisión? Es contigo. Yo también agradezco tu oferta. Pero no sé si regresar a tu casa. ¿Para qué? Si continuamente me hace sentir que no soy tu hija. Ustedes me engañaron. Abusaron de mi afecto, de mi buena fe. Yo les abrí la puerta de mi casa y de mi corazón. ¿Sí? Los defendí. Los ayudé, los protegí. ¿Y todo para qué? Para que me pagaran con esta traición. Ay, merecen que los fusilen, porque si lo que querían era ganar una batalla, lo único que consiguieron fue perderla. Pero de quien más me duele la traición es de ti, Juan. Porque yo te admiraba. Te respetaba porque creí que eras el hombre que harías feliz a Sofía. Pero me equivoqué, ya ves. Creí que eras valiente, pero ya veo que eres un cobarde. ¿No me vas a contestar? ¿No me vas a decir nada? Hasta los delincuentes más terribles encuentran las palabras para defenderse. Yo no me quiero defender. Porque en el fondo tiene usted razón. Nosotros nos equivocamos. Y ahora, pues, hay que pagar por nuestro error. ¿Pero por qué lo hicieron, Juan? ¿Por qué? Por el dolor de haber perdido a nuestra hermana. Por eso. Y por el engaño de Bernardo Elizondo. Bernardo amaba a la hermana de ustedes. ¡Malaya! Jamás le dijo que estaba casado. Tampoco dieron con él una familia. Eso no es amor, don Agustín. Escúchame bien. Bernardo Elizondo engañó a nuestra hermana. Así como nosotros engañamos a sus nietas. ¿A usted le parece igual? ¿Le parece buena? Bernardo Elizondo merece ser perdonado. Y nosotros no. Costales.